Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Yo soy Jota y hoy vamos a hacer un unboxing de Masacre Cromática. Esta es la primera expansión del juego de cartas Blobimundo. Hace algunas semanas yo hice una videoreseña de Blobimundo, la van a poder ver aquí abajo donde voy a poner el link. El juego fue originalmente lanzado en abril de este año 2017, es el primer juego peruano de cartas coleccionables y ahora el 10 de diciembre hará el lanzamiento de Masacre Cromática. Y gracias a Blobimundo, a Harold y a Jorge he recibido esto en calidad de primicia. Y voy a poder mostrarles el contenido, voy a ser una de las primeras personas en mostrarles esto. De verdad, les agradezco mucho a Harold y a Jorge nuevamente por la deferencia. De verdad que es un lujazo que me manden esto para hacer el unboxing antes de su evento de lanzamiento. Súper chévere. Este juego contiene, esta caja contiene 24 sobres con 5 cartas por cada uno de los sobres. Viene con nuevas formas y además introduce el concepto de la magia, que es un nuevo concepto para tomar nuevas formas. Sin más detalles, vamos a ver qué contiene la caja. Iniciamos unboxing de lujo de Masacre Cromática, la expansión de Blobimundo. Gracias a Blobimundo por enviarme esto como primicia, de verdad es un lujazo. Bueno, primero veamos la caja antes de abrirla. Como siempre, bastante colorida, bastante detalle. Masacre Cromática, vienen 5 cartas por cada sobre en los boosters y son 24 sobres o boosters. Aquí está una de las formas que viene también en la caja, información del juego. Está, pero de lujo la impresión, como siempre, un detallazo. De verdad que la calidad de este juego es alucinante. Ya hemos visto anteriormente las tarjetas en la videoreseña que hice. Bueno, esto por aquí. Y así viene la cajita. Viene en alto relieve, aquí Masacre Cromática, esta parte está en alto relieve. A ver, vamos a aprovechar el HD de la cámara para que se vea con detalle. La verdad que es un lujazo esto, miren la impresión. He estado viendo en la página web, en su fanpage, cómo ha sido el proceso de impresión. He visto que han utilizado máquinas de muy buena calidad, de cuatro cuerpos, estas que hacen cuatricromías en una sola pasada, lo cual asegura la calidad de la impresión. He visto también que eran máquinas digitales, estaban publicando en su foro las pruebas de impresión. De verdad que se han metido una chambaza buenísima. La impresión está pero buenaza. Todo está plastificado, bueno, y acá hay un relieve y esto viene precortado para que sea como un display. A ver, vamos a ver por aquí. Así va a hacerlo de a poquitos. Viene, no sé si se llega a ver aquí, que está precortado, pero eso no sé si lo voy a poder hacer bien aquí con la cámara. Y aquí está el contenido de la caja. Vienen 24 estos sobres. Esto es plastificado, miren acá los sobres. Que alucinante. Blobimundo Masacre Cromática. Está pero tremendo. A ver, vamos a empezar a abrir algunos sobres. ¿Qué es lo que contiene cada uno de estos sobres y los nuevos conceptos? Bueno, son 24 sobres. Están los 24 sobres. Y vamos a ver qué tiene esto. O sea, qué tal. Qué tremendo, ¿eh? A ver, vamos a empezar a abrir uno por uno y ver con detalle las cartas. A ver. Vamos a empezar por aquí. Aquí tienen su recortado. Lo abro por acá. Y a ver, empezamos. Acá hay un Blobby rojo. Esta es una carta de Blobby. Una carta de Blobby Esencia. Esta es una carta conocida. Blobby Esencia por 30. Y aquí hay una de las nuevas cartas ya. Esta es la Era Moderna. Esta es una de las nuevas cartas cósmicas, que son las Eras. Con estas cartas puedes cambiar de era. Las Eras lo que hacen es cambiar el terreno. Y generan algunos, ya ahí se ve la cámara, generan algunos cambios en los terrenos. Mira, todas las formas de reptiles extintos pueden usarse con la mitad de su costo. Esto lo que hace es cambiar un poco las condiciones durante el turno. Esta es una nueva carta, las cartas de era. Y bueno, si te costaba 30 de blobiesencia, lo puedes usar por 15, entiendo. Y esta es una carta permanente, que está su logo. En el diseño.
¿Qué más tenemos por aquí? Esta es otra nueva carta cósmica que se llama Prisma. Se parece la carátula del disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Usa formas de diversos colores con un blobby. Entiendo que esto le da a un blobby de un único color, estás usando un blobby amarillo, puede usar formas de diferentes colores, porque se acuerdan que las formas están relacionadas con cada uno de los colores. Pucha, qué tremendo. Acá vemos el prisma. Y este es un blobby, esta carta también es nueva. Es el blobby zombie. Blobby zombie. Ahí se ve. Revive una forma del área gris para este turno. Ah, con esto puedes revivir a formas que hayan muerto y que estén en tu área gris. Una carta cósmica también, esta es su símbolo de carta cósmica. Bueno, este fue el contenido del primer sobre. Voy separándolo por sobres para no perderlo ahí. A ver, vamos con el segundo sobre. Emoción, pues. Vamos al segundo sobre. Una carta del Bloody Mundo. Perdón, había visto el reverso, es el mismo de siempre. Y vamos con la primera carta. Este es el concepto nuevo, que es la magia. Esta es una carta cósmica que hace activar todas las cartas que tengan efectos mágicos o que requieran magia. Esta carta se juega y afecta a todos tus blobbies o cualquier carta que tengas que necesite magia, que requiera el tema de magia, ¿no? Activa el poder mágico de ciertas formas. Formas mágicas tienen este símbolo de estrellita. Ahora lo vamos a ver en las nuevas formas, que ahorita no se ha salido ninguna, pero ese es el nuevo concepto, ¿no? La magia. Tú juegas esta carta, es una carta cósmica, y lo que hace es activar todos los poderes mágicos de las formas que tengan obviamente estos poderes, ¿no? Es una nueva carta, está chévere. A ver qué más tenemos por aquí. Esta es una nueva forma, miren acá, el jabalí africano. Este es el jabalí de la verruga, ¿no? Es amarillo, mi color favorito. Y es una forma que necesita 18 blobby esencia y aquí están sus estadísticas. Es una nueva forma, no tiene nada adicional, no es mágica, veo por aquí, ¿no? Y es una nueva forma. Además tenemos un poco de otra nueva forma, escudo de blobby esencia. Este es un escudo que tiene, que te da blobby esencia, entiendo. Y es mágica. Tiene magia, así que se activa sus poderes con la magia. La defensa es igual a total de blobby esencia del blobby. Blobby morfearse requiere magia. Para convertirte en esta forma requieres magia. Es una carta que tiene reflectado aquí en la parte del logo, ¿no? En la parte del símbolo. Ya que está maldito esto, ¿no? A ver, otra nueva carta. Esta se llama Rayo de Ecolocación. Ah, miren, este es un delfín que está haciendo su rayo de colocación. Esta es una carta permanente que se utiliza para bloquear a otro jugador o a ti mismo. Usa la ecolocación de una forma como ataque. Debes estar blobby morfeado con una forma cuya carta tenga el icono de ecolocación. Estos solo son para las formas que tienen este símbolo de ecolocación. Y es una carta cósmica. Está bueno eso. Y acá un nuevo blobby. Este es un blobby verde, pero que tiene el rasgo mágico. Y obviamente se activa cuando utilizas una carta mágica. Finalmente solo te sirve como un blobby normal, que lo puedes poner en tu pila de blobbies, pero tiene el rasgo mágico. ¿Qué dice aquí el rasgo mágico? Se llama El Último, no sé si llega a leer ahí, ya enfocó, El Último. Si este es tu último blobby sobreviviente, las cartas permanentes del oponente que lo afectan directamente se desechan, requiere magia. Entonces con esta carta, si este blobby le activas magia, puedes desbloquear las cartas que le afectaban a este blobby. Es un blobby como cualquier otro, pero con magia, si es que utilizas magia, ¿no? Está buenazo esto, ¿eh? Entonces no... Vamos a ver, lo ponemos por aquí. Vamos a ver si nos da el tiempo de abrir otra más. A ver, vamos con el tercer sobre. A ver, empezamos. Esa es una forma que se llama espada. Forma de espada. Y aquí están las estadísticas. Funciona en 3 terrenos. Y necesita 2 de blobby esencia. Y además usa magia. Si ven aquí, tiene el símbolo de magia. Y se activa este poder que está entre corchetes cuando haya magia. ¿Cuál es su poder? No sé si llega a leer ahí. No está haciendo foco. Ahí está. Tu ataque
Tu ataque en este turno es igual al total de Bloviesencia que desechas de tu mano en este de este Blobby. Requiere magia. Se también requiere magia, se activa solo con las cartas de magia que ya la mostramos adelante. O sea, la ilustración está alucinante, ¿no? Estas cartas, como lo comenté en la videoreseña, de verdad que no necesitan protección. Además, uno las protegería solo por cuidarlas. Están muy plastificadas, muy buen material, buen plastificado. Pero de verdad que daría pena que se malogren por tanto uso. Hay que ponerle funda, pero para cuidarlas, ¿no? Porque es un detallazo lo que tienen. Esta es una nueva carta también, escudo, es una forma. No requiere magia para 13 terrenos, pero es una nueva forma. ¿Qué más tenemos? Bueno, Bloviesencia por 100, ya que esta es una super Bloviesencia por 100, bastante. Y Pulpo Índigo, que esta es una carta ya conocida, que estaba en el... Ah, no, esta es una carta magia, creo. Tiene hipermimetismo. Y este es un Pteranodonte amarillo. Pteranodonte amarillo. Otra nueva carta. Qué alucinante. Vamos con un sobre más. La alarma en la batería está. Creo que te va a haber un corte acá ahorita porque. Está bien, mucho. A ver. Este es el cuarto sobre. Este es un Blobby anaranjado. Energizado, viene con energía ya. Este es un Blobby que viene con energía 1. Naranja, estaba acá en diseño. Este es un búho azul. Una forma como simple. Este es una carta para destrabar. Liberar a tu Blobby trabado. Si tiene una carta permanente que está trabado, puedes utilizar esta carta para destrabarlo. Esto está buenazo. Este es una marsopa verde. Es una carta reflectada también aquí. Esto es nuevo también. Y no requiere magia, esto requiere. Esa es la ecolocación. Creo que este es el símbolo de ecolocación. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos una carta que requería, que podría activar la ecolocación? Y esta funciona con esto. Y acá hay una nueva carta. Esto sí, la arquera violeta. Aquí esta es una nueva carta que tiene acá la información en horizontal. Arquera Shaninka. Ah, qué bacán. Un poco resaltando los temas peruanos, que bacán, de verdad, buenazo. Arquera Shaninka, esto es tremendo, con arco y flecha, envenenados, humano Homo sapiens. Ahora tus Blobbies se pueden transformar en humanos. Y además, este es uno de los nuevos conceptos también, que es una forma con una forma alterna, que tiene dos estadísticas, si se dan cuenta. Si cumples el requisito de Bloviesencia de 13, que es la parte de arriba, tienes los datos que están aquí, ¿no? Con esta estadística de tus características. Y si cumples lo que está abajo, el de 15 Bloviesencia más 2 Blobbies. Esta forma alterna requiere 2 Blobbies para Blobbimorfearse. Tener 2 Blobbies debajo en la zona. Puedes Blobbimorfearte. Y además tienes esta nueva estadística que mejora un poco tu ataque, tu defensa, tu velocidad. Toda la estadística varía con esta forma alterna. Y obviamente para activar esa forma alterna requieres magia. Esta es una de las nuevas cartas. Una carta súper poderosa, si se dan cuenta. Y requiere 2 Blobbies para poder Blobbimorfearla. Y un Blobby, con un Blobby tienes la estadística de arriba, tiene, digamos, dos estadísticas, pero es una forma alterna. Y verdad que qué bacán que hayan hecho esto de el arquero Shaninka, excelente que resalten el tema peruano. Golazo. Bueno, vamos con el siguiente booster. Estoy llenando de boosters acá. Ta 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 tan. Ese es el pez león rojo, es una nueva forma y viene con su estadística. Y acá tiene emboscada acuática 9. Ahí se, no sé si llega a apreciar. Ahora sí. Acá. Otro prisma que ya lo hemos visto. Acá hay sondear, eso también ya es antiguo esta carta, creo que tienes la percepción. Si tienes percepción más 15 puedes sacar a un oponente de la trinchera, ¿no? Esto es para atacar a alguien que está directamente en la trinchera. Y el delfín amarillo, esta es una forma también que requiere, que también tiene ecolocación, porque hemos visto el tema de la ecolocación. Y aquí una forma elefante rojo, esta sí es una nueva carta. A mí me encantan las cartas cuando son así a sangre, sin bordes. De verdad que eso también me gusta mucho. Y esta carta también es reflectada, si se dan cuenta, ahí está el detalle.
aquí el logo y la forma está reflejado. Esta no requiere magia. Y necesita 120 de bloviescencia, pero es una carta pero fortísima, ¿no? Miren su estadística. Y necesita 120 de bloviescencia, ¿no? Colmillos de combate 35, que le da un ataque de 35. Es una bien poderosa esta carta. Y la verdad que las ilustraciones están alucinantes. Ya, vamos a abrir otra. Pero vamos a hacer. Voy a cambiar de batería un. Vamos a abrir otro sobre. Que acaba de cambiar la batería. Saben que no me duele mucho esta batería. Rizado. Limón lúdico. A ver. Aquí más cartas nuevas. Esta es una carta de Blobby Mitosis. Es una carta desconocida. Tiranosaurio rojo. De 170 de Lovicencia. Requiere esta otra carta súper poderosa. Y aquí también refractada. La verdad que está súper chévere. Mandíbula trituradora. Más. Esta carta es Camuflar. Regresa uno de tus Blobbies a la trinchera. Lo puedes devolver a la trinchera, que es algo que no se puede hacer normalmente, solo con esta carta cósmica, Camuflar. Y Teratofoneo. La carta cósmica, carta de forma también, 40 de bloviescencia. Esta es una nueva forma, índigo. Y otro de estos blobbies, que se llama el último, que necesita, que requiere magia para poder destrabarlo, si es que está trabado. Y si no, funciona como cualquier blobby normal. Acá. Acá. Aquí. A ver, esta es una nueva forma del año verde. Esta es una carta nueva con dos de. Requiere dos de bloviescencia. Tiene una velocidad alucinante, 27. ¿Qué más? Sobrecarga, duplica el valor de la bloviescencia acumulada por un blobby. Hasta está buenazo, ¿eh? Todo lo que tienes acumulado en la zona de bloviescencia con esta carta cósmica duplicas, pero se lo tienes que asignar a un blobby, entiendo, o a todo tu. Solo una carta, ¿eh? Por blobby, solo una carta por blobby. Entonces lo pones a un blobby y pum, le duplica la energía. Este es un blobby anaranjado, el aventurero. Este es una carta normal, viene con un poco de carga con una bloviescencia. Este es el Secretario Violeta, es una nueva carta. Vuelo acrobático. Y este es otra, el Prisma, ¿no? una de las nuevas cartas, ya la hemos visto. Acá. Vamos a poner por aquí esto. A ver. Vamos ahí. Esto es destrabar, ya lo mostramos para qué es esto, para destrabar a un blobby que tiene una carta de trabada. Blobby Violeta, el hechicero, este viene con sombrerito y es un blobby cargado. Esta es la morsa, esta ya es conocida, este está en el pack naranja, amarillo. Es conocido, esto es una hiperesfera de bloviescencia verde de 100, esta es otra de las cargas buenas, esto es nuevo. Y orangután anaranjado, este es orangután de Sumatra, con licencia 15. Está bueno. A ver, ¿qué más por aquí? A ver. Sacrificio. Suma el valor del ataque y defensa de una forma para atacar a un oponente, pero tu blobby será sacrificado. Con esto matas a tu blobby, pero sumas los valores de la estadística de ataque y defensa de una forma para atacar a un oponente. ¿Ya? A ver. Invocación violeta. Busca una carta violeta de tu mazo, muéstrasela a tu oponente y ponla en tu mano. Luego baraja tu mazo. Esto es para buscar cartas violetas. Elan violeta. Con 50 de bloviescencia. Una buena estadística ahí. Unicornio, caballo silvestre. Ah, mira, esta es una carta nueva. Puedes convertirte ahora en unicornios. Y requiere magia.
Esta carta requiere magia, esto es una de las nuevas cartas con el nuevo concepto de magia, que bacán. Lucha, que un unicornio, esto los chicos les va a encantar. Bueno, a mí también me lucen los unicornios. Cambia el ambiente al que tú elijas, este poder requiere magia. Además genera teletransportación, ¿no? En cuanto juegas esta carta, usas la magia y usas lo que está acá en el paréntesis. Y esto es super suerte. Duplica el valor de todas tus habilidades. Pucha, que esta carta está tremenda. Duplicas todo el valor de todas tus habilidades con la super suerte. Ya está. A ver, vamos por aquí. Ponemos nuestra carta por acá. Nuestros sobres por aquí. A ver. Aquí tenemos revitalizar. Recarga la vitalidad de un Blobby al 100%. Esto es para poner las fichitas de vitalidad antes de que muera tu Blobby, o antes de que lo tengas que poner con cero vitalidad y perder un turno. Juegas esta carta cósmica y le das vitalidad. Buenaza. Esto sí es de la expansión también, ¿no? ¿No? Ya. Esto es, ya vimos esta carta, que es invocación para jalar una carta violeta de tu mazo. Esto es... no leo bien. Teletransportación. Esto es para cambiar el ambiente, el terreno, el ambiente. Apatosaurio. Verde. Esta es una carta... con el látigo, una carta verde, una forma verde. Y super trabar. Traba a un Blobby en su forma actual por el resto del combate. Esta es una... para trabarlo, super trabar. A ver, vamos a ver aquí. Da pena abrir los sobres, ¿eh? Están bacán. Y aquí tenemos otro de estos Blobbies con fondo blanco. Blobby rojo, energizado, viene con uno de Blobby esencia. Y esta es su clasificación, Blobby recargado. ¿Qué más? Destrabar, esto es para quitarte una carta que te ha trabado, si ya lo vimos. Blobby rojo, el guerrero, este viene con casquito, un Blobby cargado también. Y aquí el secretario violeta, que también ya lo vimos. Y esta es una carta también que ya la vimos, Pteranodonte amarillo. Acá. Varias cartas que se repiten en el booster, pero de hecho que le da más variedad a tu mazo. Como si te puedes construir varios mazos potentísimos. A ver. Acá es para reclutar un rojo, igual que reclutar un violeta o un índigo que hemos visto. Busca una carta roja de tu mazo y después descartas, barajas tu mazo. Destrabar, que ya lo vimos. Hiperesfera de color... roja con 100 de blobiesencia, entonces para poder poner estas formas que tienen, que requieren mucha blobiesencia. Elan gigante, que también ya lo vimos, no requiere magia. Y este tiranosaurio rojo, que también ya lo vimos. Ya nos están viniendo más cartas nuevas. Está bueno el gusto. Otro de estos blobies, este es un super blobby, creo, que dice aquí metacromático Blobby verde. Este requiere magia para activar este Blobby. Cromatización, puedes cambiar el color de este Blobby a otro. Si el Blobby tiene forma, esencia de color anterior, se desechan, requiere magia. Ya, con esto tu Blobby lo puedes cambiar de color y puedes utilizar forma de otro color inmediatamente y requiere magia, ¿no? Y bueno, no viene precargado el Blobby, pero es un Blobby diferente, ¿no? Se dan cuenta que aquí iba acá en el diseño, pero sí que hubiera así manchado con gotitas de pintura. Esto tiene que ver con la expansión, creo, de Masacre Cromática, con el tema de los colores. Qué alucinante el diseño, ¿no? Hay cosas bien, bien bacanas en las cartas. Este detalle me parece bacán de las gotitas. Y tiene que ver con la carta, ¿no? Tiene con la cromatización. Bacán, ¿eh? Buenazo. Nodosaurio verde. Este es una forma que requiere 90 de blobiesencias. También es una carta nueva, entiendo. Sondear, esta carta ya la vimos. Pesier amarillo, esta es una carta antigua. Y aquí una de las nuevas cartas, Ninja Índigo. Esta es una nueva forma, con el texto aquí virado. Ninja Koga. Con shurikens, kusarigama y katana. Viene con katana en la mano. Y es un homo sapiens, es un hombre. Es un ninja índigo para... requiere magia para activar su segunda estadística, porque es una forma alternativa. Esta forma tiene una forma alternativa. Con 13 de blobiesencia y un blobby tienes estas estadísticas de arriba, y con 16 y 2 blobbies, 16 de blobiesencia y 2 blobbies, tienes estas estadísticas de abajo. Pero para activarlas obviamente necesitas magia.
y tiene Asalto Sombrío, mira la mano de un oponente y usa una de sus cartas cósmicas desechándola. Si no tiene cósmicas, descarta otra de sus cartas. Ah, este tiene una especie de ataque, ¿no? Juegas esta carta y puedes mirar la mano del otro... del contrincante, y si no tiene cartas cósmicas, descarta otra carta de su... otra de sus cartas, ¿no? Ah, buenazo. A ver, esto no tenía un ataque también. Bombardeo tóxico. Todos los blobbies de tu oponente bajan a un contador de vitalidad. Ah, esto no lo leí, no leí el detalle de esta carta. Miren, estas formas humanas están súper poderosas, ¿eh? Tienen una especie de ataque al oponente en cuanto, entiendo, se lo dimorfean o se muestran. Qué bacana. A ver, la siguiente carta. Esto tiene... vamos a poner esto por aquí, cruzando. Estoy tratando de separar los boosters, a ver más o menos cómo han venido. Este tiene... exploración anaranjada para buscar el blobby en tu mazo. Este destrabar que ya la vimos. Una hiperesfera de blobby esencia verde. Con 100 de blobby esencia. Jack Indigo. Esta es una nueva forma. Tiene... 37, necesita 37 de la esencia. Este PCR también ya lo vimos. Bueno, salvo la esencia de 100, algo nuevo. Elefante rojo. Este es una forma que requiere 80 de esencia, otra forma poderosísima que tiene 27 de ataque, 24 de defensa. Teletransportación. Este para teletransportarse. Reclutamiento rojo. Esto también ya lo hemos visto. Para reclutar. Esferas de esencia blanca. Y esto es un tiburón rojo. Esta es una nueva forma también. Tiburón maco. Tiburón maco. Hipervelocidad acuática. Tiene hipervelocidad acuática de 21. Mandíbula guillotina y electropercepción. Recepción. Esta es una nueva forma. Ya que las cartas están de lujo. Las ilustraciones, la verdad que... me encanta. Aquí tenemos lo mismo, búsqueda, convocar índigo, convocador índigo, perdón. Este ya la vimos también, camuflar, que servía para regresar a uno de tus blobbies a la trinchera. Blobby azul, este es un blobby que viene cargado y no requiere magia. Este es otro, un blobby normal, un blobby verde, el sanador, para que pongas en tu mano. Y esta carta también ya la hemos visto, que es una de las nuevas Prisma. Estamos llenando de boosters acá. A ver, este es invulnerabilidad cósmica. Invulnerabilidad cósmica, esta es una carta nueva, entiendo. Formas de costo mayor a 50 no pueden ser enviadas al área gris, mazo, mano, por cartas cósmicas. Allá, esto te protege. Una carta de blobby anaranjado, ya viene recargada, solo que con fondo blanco. Búho azul, que ya lo hemos visto, es una carta conocida. Tiranosaurio rojo, y aquí otra guerrera Shaninka. Ah, no, esta es una cerbatanera Yagua, perdón, esta es otra. Qué bacana. Cerbatanera Yagua, humano. Con cerbatana y dados de curare. Es una cerbatanera amarilla. Igual tiene forma alterna, o sea, tiene dos formas. Una funciona con 13 de blobicencia y un blobby. Y otra que funciona con 15 de blobicencia y dos blobbies. Y además requiere magia. Tiene trastorno químico. Tu oponente debe mostrar sus cartas en mano. Eliges dos sin verlas y deberá desecharlas al área gris. Requiere cerbatanera y magia. Es una carta poderosísima, atacas a la mano del jugador, no solo al blobby del jugador. Buenazo. Otro sobre.
Este es el Buu Azul, que ya lo vimos. Este es Revitalizar, que ya lo vimos, para volver la vitalidad al 100%, cuando está a punto de perder toda su vitalidad. Un Blobby amarillo, con un poco de carga. Este es un Blobby azul, el Heraldo, también conocido. Y el Tiranosaurio rojo, este Blue Booster ha estado con pocas cosas nuevas. Pero con todo este contenido, con toda esta caja, te puedes armar unos super mazos, de verdad. Te puedes armar unos mazos de combate alucinantes y vas a ganar todos los campeonatos en la Blobby tienda. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un Blobby verde, que viene con un carga de una Blobby esencia. Aquí está otra de las Blobby esferas, de Blobby esencia violeta, hiper esfera, perdón, 100 de Blobby esencia. Una nueva forma, el escudo, protección 10 y 4 de Blobby esencia. Esta es la forma de escudo, esta es una forma conocida. Y aquí hay una nueva carta. Este se llama Guerrera Roja. La forma es una guerrera vikinga. Esta se ha venido a todo color. ¿Con qué viene esta? Con hachas de guerra y escudo. Humana, Homo sapiens. Esta ha venido a todo color, a diferencia de las otras que estaban en blanco y negro. Set de sangre. Por una ronda duplica todas las habilidades al empezar la batalla. Si vences, roba una carta, requiere guerrera y magia. Igual tiene, es una forma con formas alternas. Con 13 de Blobicencia y un Blobby tienes estas estadísticas de arriba, y con 17 de Blobicencia y 2 Blobbies tienes estas formas, estas estadísticas de acá abajo. Y requiere magia, aquí está. Nazo. Vamos a ver. Otro booster por aquí. Y esto es, ¿qué dice? Efímero. Esta es una carta cósmica que te ayuda, anula una carta permanente, al cual extingue, apaga la velita y te quita la carta permanente. Esta carta es nueva. Esto también, acorralar. Tu oponente no puede usar velocidad para escapar. Blobby naranja, que es un Blobby normal. Casuario violeta, forma de casuario violeta. Celeridad 10, 11 de Blobby esencia. Y esta es la mantarraya azul, que también tienes una carta conocida. Un Blobby azul con fondo blanco, cargado con uno de Blobby esencia. Aquilobato rojo. Requiere 29 de Blobby esencia. Bastante fuerte su ataque, 21. Aquí tenemos Sondear, que ya hemos visto esta carta. Teranodonte amarillo, ya hemos visto esta carta. Y aquí otra de las nuevas cartas. Este es el Guardián Verde. Es una forma también alterna. Tiene dos estadísticas. Con 13 de Blobby esencia y un Blobby, las estadísticas de arriba. Y con 21 de Blobby esencia y dos Blobbies, las estadísticas de abajo. Y además tiene un escudo de fuerza, que es su ataque. Se activa con la magia. Esto entre corchetes se activa con la magia. Esta ronda todos tus Blobbies tienen defensa infinita. Requiere guardián y magia. Tremendo, ¿eh? Y aquí está. ¿Y con qué viene este guerrero medieval? Es un guardián medieval con armadura, escudo y espada. Es un Homo sapiens, guardián verde. Lanza la carta verde. ¿Qué más? A ver. Ya que los vecinos están chancando, de repente se está escuchando el pum. Construyendo acá, que está mi casa. Tac. A ver. Elan violeta. Este ya lo vimos también. Un Blobby rojo. Esto es Invocación Violeta, que también ya lo vimos. Murciélago Nocturno Mayor. Es una carta azul conocida. Y acá otra de las buenas cartas, de las nuevas cartas. Cerbatanera Amarilla. Este es. Hace un rato salió una cerbatanera también. A ver, quiero ver la diferencia. Hay dos versiones de la cerbatanera. Esta cerbatanera amarilla y esta versión de acá, son dos versiones, entiendo. Una solo la silueta, solo las líneas, y acá sí ya la tenemos a todo color, pero las estadísticas son las mismas, entiendo. Sí,
las estadísticas son las mismas. Trastorno químico, todo igual, solo que esta es en blanco y negro y esta sí es a todo color. Y funciona lo mismo, requiere magia, trastorno químico de 13 y 15, 13 de fluorescencia con un blobby y 15 de fluorescencia con dos blobbies para la, usar la otra estadística. Esto iba por aquí y esto iba por aquí. Estoy llenándome de cartas, ¿eh? Un taladro que está taladrando el vecino. A ver, blobby amarillo. Es un blobby con una esencia de 1. Destrabar. Libera un blobby trabado. Hiperesfera de blobby esencia violeta. Esta es la hiperesfera con 100 de blobby esencia. Este es blobby morfear. Esta carta es la que se juega. Y de nuevo, otra cerbatanera amarilla. Así que me ha tocado varias estas nuevas cartas. Está buenaza. Carta alternativa, ya la hemos acabado de explicar. Perdón, con forma alterna, alternativa. Y finalmente el último booster, el último sobre, con 5 nuevas cartas. Viene con un blobby rojo. Este es el blobby el blobby de cromatización, metacromático, que puede convertirse a cualquier otro color y requiere magia. Este es Era de Hielo. Este es uno de los nuevos conceptos de Era. Esta es la segunda carta, creo, que me sale de Era. Y aquí está las calificaciones no afectadas. Estas son las calificaciones no afectadas. ¿Qué más? Deinoico azul. Es una forma, ya la hemos visto también. Este Teranodonte también la hemos visto. Y finalmente, Conjuro. Esta es nueva. Busca una carta mágica de tu mazo o área gris. Muéstrasela a tu oponente y ponla en tu mano, luego baraja tu mazo. Ah, esto es para buscar tu carta de magia, qué buenazo. Esta carta es también poderosísima. Juegas esta carta, sacas tu carta de magia, la tienes en la mano, la juegas y ya. Con esto atacas, pero con fuerza. Bueno, esos fueron los 24 sobres que vienen aquí en la expansión. De verdad que está muy bueno. ¿Qué tal chambaza que se han metido para las cartas? De verdad, una calidad alucinante, plastificadas, muchas refractadas. No me venía, vi una carta que venía con varias aplicaciones, no me acuerdo cómo era el nombre de la carta, esa no había venido acá. Pero verdad, está buenaza la expansión, se la recomiendo, verdad. Y gracias nuevamente a Bloimundo por darme esta primicia. Y no se olviden suscribirse al canal. Ah, verdad, voy a hacer un sorteo. Aquí tengo un booster adicional que me ha enviado Bloimundo. Y además, dos mazos, el mazo ultra verde y el mazo verde y el mazo rojo, que vienen con cartas adicionales, más un booster, lo voy a sortear. Las condiciones las voy a poner en el fanpage y esto va a ser sorteado en esta semana. No se olviden darle me gusta al video si les ha parecido bueno. Coméntenme cuál es la carta que más les ha gustado de esta expansión. Síganme en el fanpage del canal. Dense una vuelta por Instagram, donde también pongo algunas fotos y algunas imágenes. Y bueno, gracias por verme. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡chao!